En Stamford Bridge, el Real Madrid hizo lo de siempre. Undécima semifinal en los últimos 13 años, en un lapso de tiempo en donde han ganado 5 Champions League, 3 de manera consecutiva. Este es el Madrid. El Madrid que bien conoce Barak y siempre nos dice lo que va a pasar. El Madrid que le ganó al Chelsea en un partido donde quizás no fue las individualidades, pero sí el planteo serio y el buen partido que colectivamente hicieron. Fueron 2 goles, los 2 goles de Rodrigo, Rodrigoles, así titulaban en España. Sí. Y también podemos agregarle un gol que fue lo que hizo Courtois en el primer tiempo, ¿verdad? Sí. Porque eso valió como un tanto para el equipo blanco porque se evitó el empate en ese momento trascendental del partido. Entonces ahora que el Madrid, Rafa, está en las semifinales, no sabemos si va a ser 9 o 10 de mayo en el Santiago Bernabéu, estamos a la espera de que la UEFA confirme las fechas. ¿Ya crees que Real Madrid tiene todo para volver a ser campeón? ¿Ya sí como que nos creemos que puede volver a pasar? Bueno, desde luego alimenta, incrementa las ilusiones de todos los madridistas porque es un equipo serio, es un equipo estupendamente bien dirigido y cada día más fortalecido, porque hay jugadores como el caso ya mencionabas de Rodrigo que consiguió un par de anotaciones, pero el momento que vive Rodrigo, la madurez que ha adquirido, entonces ya no es en función de ataque tan dependiente de lo que pudiera ser cuando los partidos se complican de la figura de Vinicius, ¿no? Ahora está complementada con Rodrigo, está sin duda para destacar el momento del uruguayo Valverde, que creo que cumple con una función extraordinaria. Difícilmente puedes encontrar un jugador de ida y vuelta con ese despliegue físico, ese convencimiento, esa determinación y totalmente lejos del egoísmo de un jugador que empieza a lo mejor a funcionar y que quiere hacer más de la cuenta. Él simplemente se remite a lo que domina, a lo que hace bien y le entrega al equipo números estupendos. El caso de Courtois, que pues destacabas en un inicio no tan incierto, porque llevaba una ventaja cómoda de 2 goles conseguida en el Bernabéu sobre el Chelsea de visita en Stamford Bridge. Es una cancha complicada, es un equipo, pues la verdad que está bastante desconectado. Recientemente tuvo la llegada de Lampard. Creo que sí ha empezado a asimilar lo que pretende y que ojalá lo consiga porque ha sido un jugador súper serio y como técnico también es un hombre responsable, conocedor y de verdad ojalá y levante porque Chelsea también es uno de los equipos importantes de la Liga Premier y del ámbito mundial. Pero bueno, pues la verdad es que el momento de Courtois, que es a quien quería yo mencionar, pues lo coloca o lo sitúa al Madrid sólido para haber conseguido la victoria y dejar fuera al Chelsea cuando el partido estaba 0-0. Entre esa jugada y el defectuoso golpeo que tiene con Té en la pelota que tiene para poder a lo mejor conseguir de manera bastante temprana un posible 2-2 o ponerse 2-1, creo que sí hubieran cambiado la situación por un buen lapso. Fue mejor Chelsea que Madrid, pero Madrid en base al respaldo de la garantía de ese gran portero que tiene hoy por hoy, el mejor portero del mundo, en el juego aéreo, en las salidas, en el atrevimiento, en la valentía, en la reacción de reflejos que tiene debajo del área, en la solidez que se le ve en el trabajo defensivo a este conjunto, a pesar de que sigue contando con algunas ausencias, ¿no? Tiene que habilitar a Camavinga, que es un chico con un potencial fantástico, creo que es más volante que lateral, pero te cumple muy bien, pero bueno, está lesionado Mendy. Entonces, lo del Madrid está para ver las cosas en serio y la aspiración y seguramente el objetivo del Madrid es ganar la Champions, ya que está casi casi descartado de Liga, es marcada la diferencia que tiene contra el Barcelona, pero pues, aquí tiene un obstáculo que ahí es donde se va a notar, libra el siguiente obstáculo y creo que va a levantar pues ahora sí que ¿qué sería la decimoquinta, ¿no? Ya perdimos la cuenta. Exactamente. Toda, la 15. La 15. En la historia del Madrid. Ah, pero, en un año pero, donde nos imaginamos que Rafa va a jugar Roland Garros, o sea que irían los dos a por la verdad, 15. Pero bueno, tiene al City, ¿eh? Sí, tiene al City y creo que difícilmente podría encontrar un obstáculo mayor. Lo sorteó de manera milagrosa en la edición pasada. Creo que fue claramente superior el City y tenía que haberlo dejado fuera. Ya lo mencionaba Alex en el comentario, en un comentario que decía la pelota que salva
Mendy, precisamente en la línea de gol, y lo que hace Courtois en ese partido, y naturalmente la figura de un Benzema, que ayer, van a coincidir todos conmigo, ayer estuvo lejos Benzema de ser el Benzema participativo, sí, con esa actitud que lo distingue, con esa serenidad, con esa claridad y con esa capacidad de definición que tiene. Digo, un partido, el de ayer, a pesar de haber ganado, yo creo que personalmente para Benzema, para el olvido, pero Benzema es un grandísimo jugador. Y se molestó Benzema cuando lo sacó Ancelotti. Ancelotti lo saca por precaución, por ese pisotón en el pie izquierdo. También salió Alaba por molestias en el gemelo de la pierna derecha. Hoy habrán pruebas para el defensor. Y yo les hacía esta pregunta de si ahora sí están como para pensar que pueden volver a hacerlo, por esas dudas que hay de cara a lo que va a ser estas semifinales, ¿no? El tema de cómo vienen algunos jugadores, el tema de Militao, que no va a poder jugar por acumulación de tarjetas. Esto es una baja importantísima en la defensa cuando tienes enfrente a un gran equipo. Todavía no se ha jugado la vuelta del City y el Bayern, pero nos imaginamos lo que pueda suceder. Si es el City, ¿cómo detener al Haaland? Igual, mañana haremos una previa de este partido de semifinal, no nos apuremos, pero quiero hacerle la misma pregunta a Alex Pareja. O sea, ¿Real Madrid tiene todo para volver a ser campeón, sabiendo los condicionantes en este momento? Está a 3 partidos otra vez, o sea, no, superar la semifinal, que no es fácil, y otra vez, además, otra semifinal contra el Manchester City, que ya parece que es tradición, y después en la final, imagínate lo que sería para Carlo Ancelotti llegar a una final, otra final, con el Real Madrid, enfrentarse al Milan, a su Milan, con el que consiguió la Champions, la última del Milan, en el año 2007. Pero tiene mucho que cortar, tiene mucha tela que cortar, sobre todo en semifinales, ¿eh? Porque dando por descontado que es el City, como catástrofe o remontada tremenda del Bayern, y entonces también tendríamos que decir cuidado con los alemanes que vienen de... Entonces, la dificultad va a existir en semifinales, y para mí el problemón gordo lo tienen donde tú has dicho. Si no está Militao y si David Alaba no está en perfectas condiciones, ahí se le abre un hueco enorme. Sí que es cierto que siempre que has tenido que tirar de Nacho, te ha resuelto. Sí que es cierto que Rüdiger está para estas cosas también, para tener profundidad de plantilla. Pero a mí me da mucha más seguridad desde el punto de vista del Real Madrid. Una defensa comandada por Militao y con Courtois también mucho más protegido en el carril central. Entonces, imagínate una pareja de centrales Rüdiger-Nacho contra Haaland. Que ese es el gran problema. Ahí es donde puede haber un problema. Anímicamente este equipo llega en alza. Especialmente imaginar que jugadores como Kroos, Modric estén rindiendo como están rindiendo unos meses del Mundial. Son eternos, no se cansan, nunca mueren, ahí está. El nivel de este Madrid a mí me impresionó. Yo no sé lo que pasó en el partido de ayer, en el segundo tiempo, pues no sé si fue que se desinfló el Chelsea, pero el Madrid jugó un partido muy, pero muy serio. Y nos preguntamos cómo están así en este momento de la temporada, Barak. Es lo mismo siempre, vas a decirme. Sí, a ver, este Madrid para mí no es el mejor equipo de todos los tiempos, no lo es. Es decir, la calidad en la que ha jugado este equipo, con todo lo que ha ganado, con lo bien que ha jugado, las buenas jugadas que ha hecho a lo largo de estos ya casi 10 años, ¿no? Desde que ganó esa décima en 2014 hasta ahora, ya es una década. No ha parado de ganar, y cuando ha parado ha sido para volver a hacerlo, ¿no? Pero lo que sí es el equipo mejor mantenido de todos los tiempos. No hay un equipo en la historia del fútbol que haya tenido un mantenimiento como este, porque son los mismos, ¿no? Son las mismas bases. Y claro, cuando uno pensaba es que es Cristiano Ronaldo y sin Cristiano Ronaldo va a ser imposible, pues no fue imposible sin Cristiano Ronaldo. Y cuando se decía, bueno, es que la estructura de Varane y Ramos en la defensa central, sin ellos dos, además de que ya se fue Cristiano, se acabó. Y no se y acabó. Casemiro. Y luego se fue Casemiro. Ajá. Y no es que Casemiro realmente es la columna vertebral del equipo. Y sin Casemiro, olvídate, no hay otro, ¿no? Y llega Tchouaméni, y de todas formas Tchouaméni no acaba siendo titular en los partidos importantes. Y de todas formas, los de siempre, ¿no? Kroos y Modric se las arreglan para darle. Y cuando hablo de que es el mejor jugador de la historia. Y los jovencitos que están ahí. Mira, Rodrigo, cómo se crece en esta competición. Por supuesto, para que un equipo que ha perdido en el camino a gente la importancia de Ramos, de Varane, de Casemiro,
de Cristiano Ronaldo siga en donde está. No te olvides de Bale, que en Champions pesaba mucho también. Se fue Gareth Bale, nadie dijo ahora el equipo se va a caer a mil pedazos, pero también fue otra pieza importante en estos años, y el equipo se ha mantenido con inversiones puntuales, importantes, que vistas en perspectiva, no son locuras, la de Rodrigo, la de Vinicius, que en su momento decías, ¿cómo pagas tanto por un jugador tan, tan joven? Ahí está, inversiones mínimas como la de Valverde, y tú comparas, además, todo lo que... Hazard, Odriozola, Jovic, cuidado, que siempre destacamos, bueno, Alex, uno, pero también tiene muertos en el armario. Pero no me vengas con eso, o sea, 10 años. Sin errores. Pero huele a muerto en otro lado, no en el Madrid necesariamente. Por supuesto que va a haber fallas a la hora de traer futbolistas, pero uno ve los éxitos del Real Madrid, ¿no? Estamos hablando de 10 o 11 semifinales en 13 años. Eso es, no, es una locura competitiva. Es una locura. Si alguien, no sé, y si además, volver a gastando, hacer eso. Porque antes era, no, es que el Real Madrid gasta y gasta y no deja de gastar y así cualquiera. No, este Real Madrid en estos años ha gastado lo que ha ingresado, es decir, la inversión, y por eso hablo del mantenimiento, la inversión en mejorar el plantel del Real Madrid ha sido mínima. El Real Madrid no está ni entre los 20 equipos que más han gastado, si tomamos en cuenta egresos e ingresos por futbolistas en todo el mundo. Eso es tremendo, eso hay que destacarlo en el Real Madrid, y después sí podemos hablar de que ya cada eliminatoria que juega la tiene condicionada contra un rival que sea el City, probablemente, o el Bayern, si es que es capaz de la gesta, ya está condicionado porque aún quizás siendo mejor en un balance hombre a hombre, estructura a estructura, puntos más altos que alcanza, por supuesto, el Manchester City en contra del Real Madrid, lo que tiene el Real Madrid con la Champions, y eso lo vivió el City hace un año, es demasiado fuerte, ¿no? El City fue muy superior. El City pudo haberle metido 10 goles si hubiera estado Erling Haaland, seguro, pero no estuvo Erling Haaland y el Madrid avanzó. Ahora sí va a estar Erling Haaland y vamos a ver qué pasa, pero de inicio con Haaland, sin Haaland, el Real Madrid es un equipo que intimida siempre y que cada eliminatoria en Champions League la va ganando antes de que empiece. Exactamente, y lo que dices es música para los oídos de todos los madridistas que hoy están felices y están esperando por conocer el rival y la fecha de esa ida de las semifinales. Y hablando de inversiones, la última pregunta va a ser para ti, Alex, porque fueron 16 fichajes y 600 millones de euros lo que hizo este Chelsea. Ese Chelsea que ayer se quedó sin objetivos en la temporada, ahí está Lampard, a quien Rafa le desea buena suerte, pero como buen equipo cuyos propietarios son americanos, están entrevistando a Tutiri Mundachi para ver quién va a ser el próximo seleccionador. Entonces, mi última pregunta es, ¿qué cambios debe hacer el Chelsea para no dar pena? Hacer bien en decir porque le eso falta de... goles, le falta sí. gol, eso es lo que le falta. Le falta gol. Haces bien en decir eso de seleccionador, porque es que el entrenador del Chelsea es más eso, es más un seleccionador que tiene 40 jugadores en plantilla. Es que es una locura. Lo primero que tiene que hacer es limpiar. Y el problema es que este señor, Todd Boehly, que como la gran mayoría de norteamericanos que se meten en negocios tradicionales en Europa, va a Europa con la mentalidad de enseñarle a la gente cómo se hace, ¿no? Y mira el trompazo tremendo que se está pegando. Además, el problema del Chelsea es a largo plazo, porque todos estos fichajes, para no romper el fair play financiero, el genio de Todd Boehly le hizo contratos a la gran mayoría de estos futbolistas de 7 u 8 años para poder amortizarlos, para que la amortización sea baja y entre dentro de los parámetros del fair play financiero. O sea que ahora, muchos de estos futbolistas que llevan 6 meses, que están quemadísimos ya, mira, no se van a ir, no se van a ir, van a pedir. No se van a ir porque nadie les va a pagar lo que le está pagando el Chelsea, nadie les va a garantizar 7 años de contrato. Entonces, empezando por lo que pagaron por Cucurella, que mira que me cae bien el chico, pero pagar 65 millones por un lateral que tampoco es Roberto Carlos es increíble. Casi marca gol ayer, ojo. Bueno, casi, pero tenía a un tal Thibaut Courtois ahí delante y se hizo el arco muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, no, lo que tiene que hacer es alguien con personalidad y alguien que le diga al dueño lo que tiene que hacer. Y es un problema. A mí me encantaría ver a Luis Enrique, porque sacaría ahí el látigo y limpiaría media plantilla. Pero creo, por lo que nos llega desde Inglaterra, que Luis Enrique es el primero que Todd Boehly ya ha descartado. Si busca un Frank Lampard, si busca un sí señor Boehly, lo que usted diga, se va a equivocar, y aunque fichen o aunque resuciten a Johan Cruyff, no triunfaría, porque lo que necesita el Chelsea es que este señor se aparte, que deje el club en manos de auténticos profesionales
y que ponga el club en manos de un entrenador con cara y ojos y que sepa poner orden en un club que ahora mismo es una risión, es la risa de toda Europa. Seguro. Y así ha quedado la historia, un Chelsea que ya no se juega nada y un Madrid que está de vuelta en las semifinales de la Liga de Campeones.